Thousands of migrants left the town of Tapachula in southern Mexico early on December 24 with the hope of reaching the United States. Leading the caravan were migrants carrying a cross, a Mexican flag and a large banner that read Poverty Exodus. Back in Honduras, Jose Santos was a security guard, but life threats from MS-13 gang members forced him to flee his country towards the United States. Migrants are heading through Mexico to the US to escape violence, economic distress, and negative impacts of climate change, according to the UN. The number crossing the perilous Darien Gap straddling Colombia and Central America has topped 500,000 this year, double last year's record. Estados Unidos está utilizando el fenómeno migratorio, la movilidad humana, para presionar la lucha que hay entre republicanos y demócratas y presionar al gobierno contrario a su ideología, que es el de Andrés Manuel López Obrador. No tengo papeles. Yo tengo 3 meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han dicho nada todavía. Estoy cansado de estar aquí en Tapachula, sin trabajo, pasando hambre, pagando casa. No es fácil. Yo vengo huyéndole a las maras, ¿verdad? Porque yo trabajaba de guardia de seguridad y llegaron a pedir los dineros, no teníamos proyectiles también y a nosotros nos han contado los proyectiles para tener ahí. Pues me amenazaron a muerte y no solo por una vez, ya la llevan 3 veces. Y entonces tuve temor y decidí pues viajar acá a México, a ver si nos dan la oportunidad de pasar a Estados Unidos.